Para Antonio Carranza, encargado de la estación de servicio 4790, ubicada en Boulevard San Pedro, esquina con Avenida Pradera, en la colonia Parque Manzanares, el reciente aumento al precio de la gasolina no ha sido considerable, aunque reconoció que existió un incremento de centavos al combustible, mismo que algunos empresarios han aprovechado para acrecentar su margen de ganancias, impactando hasta con 2 pesos más por litro en el bolsillo del consumidor. Sí, en los últimos 15, 22 días hemos tenido una variación en los precios debido a que ya no se puede mantener, es el mismo precio que nos envía Pemex. Aquí hemos tratado de mantener el precio lo más bajo y accesible para el público, para nuestros clientes. El precio ahorita no es elevado con una cantidad considerable, puesto que ha sido en centavos nada más en relación. ¿A cuánto está actualmente el precio aquí? Con la gasolina Magna la tenemos en 20,79. Y la gasolina premium la tenemos en 22,89. Dicho, hay clientes que me han comentado que de hecho la han llegado a ver en otras estaciones de servicio hasta arriba de 24 pesos la premium. Arriba de 24. ¿La Magna? La Magna arriba ya rebasando los 21 pesos. Y aquí todavía estamos por debajo del rango de los 21. Todavía está más baja. En ese sentido, el señor Carranza resaltó que gracias a que la administración de la estación de servicio en la que labora ha hecho un esfuerzo por mantener los precios de la gasolina, ha percibido un incremento en sus ventas de 2.000 a 3.000 litros diarios, que representa un avance importante en la recuperación de sus ventas, las cuales alcanzan un 70% de lo registrado previo a la pandemia. La gente ahorita sí ha valorado el mantener el precio debajo de los 21 y hemos incrementado un poquito las ventas debido a que la gente lo ha comparado y agradece y pues, estamos contando ahorita con su favor de venir a cargar con nosotros. Me platicaba ahorita cómo estaban, por ejemplo, las ventas en pandemia y cómo ha mejorado la situación. Sí, en la pandemia sí, realmente las ventas se desplomaron, yo creo que hasta un 60%. Ahorita, los últimos 15, 22 días se han incrementado a un grado de 70% en relación a lo que antes vendíamos. Sí, entonces ha habido ahorita un incremento promedio como de 2.000 a 3.000 litros por día, en relación de antes de la pandemia. ¿Regularmente cuánto se vendía? Regularmente se vendía un promedio como de, antes de la pandemia, unos 12 a 14 mil litros diarios. Después de la pandemia llegamos a vender hasta 4 mil litros en un día. Y ahorita que están regresando las ventas, andamos entre 8 a 10 mil litros por día, en los dos turnos. La reacción de la gente es que, presidente, mucha gente pasa viendo los precios, donde le dan mejor precio, pero también la gente busca el buen precio, busca el buen rendimiento, el despacho completo. Y aquí son de las estaciones de servicio garantizado 100% litro por litro. Luis Medel, Noti 13.